Kamala Harris, actual vicepresidenta y candidata demócrata, está en Pensilvania antes de su debate con el expresidente republicano Donald Trump, programado para la próxima semana. Harris visitó Pittsburgh mientras Trump estuvo en el estado el día anterior. Las reglas del debate de 90 minutos incluyen que los candidatos debatirán de pie, sin notas ni público, y tendrán 2 minutos para responder preguntas, con 1 minuto adicional para detalles. La principal disputa ha sido sobre el control de los micrófonos. Harris favorece mantenerlos abiertos, mientras Trump teme que esto le dé una ventaja a su oponente. Trump también criticó a ABC por supuesta parcialidad y alegó sin pruebas que Harris recibiría preguntas anticipadas.